Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Ricardo Torrens, Joel Hernández, Juan Carlos Bravo y Uber Bustamante, estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol en Barranquilla. Vamos ya, viernes, que te quiero, viernes 21 de febrero, listos para el carnaval. ¡Súbale, maestro! Del carnaval de Cuco Baloy, listos, viernes, que te quiero, viernes, Rexnik, óptimos, en un viernes de carnaval, mucha gente moviéndose, me pongo la camisetica tropical hoy porque lo merecía, no como mis compañeros que se pusieron una polo negra, pues, no sé, se pusieron una polo negra, eso hay que entenderlo, cada uno disfruta su carnaval, ya están enterrando a Joselito y todavía no ha salido al ruedo. Señores, con los buenos días, Luis Fernando. Hola Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Para mí es un placer estar el día de hoy. Ayer no pudimos estar porque Caracol necesitó los dos diales, Caracol Bogotá necesitó los dos diales, pero hoy volvemos con toda la información, con mucho debate, con mucho análisis. Y bueno, aunque la ropa no lo indique, tenemos nuestro espíritu carnavalero. Uf, se nota montones. Por supuesto que sí. Tengo un monocuco y un congo al lado mío. El espíritu va por dentro, señor. ¿Ah? Terrible, man. Señor Torrens, un gustazo. Día especial hoy igual. Muy buenos días, Juan, Luífer y a todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Bueno, es carnaval, pero yo me tuve que ponerme la camisa negra porque hoy estoy medio de luto. Hoy es mi último programa acá en Habla Deportes Radio con ustedes, entonces no ameritaba tampoco una camiseta tan festiva. Su último programa por ahora. Por ahora, total. Sí, que yo, usted sabe que esta es su casa, hermano. Claro. Vamos enseguida con los resultados de la jornada deportiva. Vamos a dejar la musiquita porque tenemos que estar ambientando. Dejamos la musiquita, por favor. Sí, señor. Señor, ¿me puede regalar los resultados de la jornada deportiva de ayer? Claro que sí. Vamos con los resultados del deporte de este jueves 20 de febrero. En la Copa Libertadores, Palestino 0, Guaraní 1. En la Copa Sudamericana, Always Ready de Bolivia 1, Millonarios 0. Sufrió ese Millonarios de Gamero, sufrió, pero bastante, contra un equipo pobre como el Always Ready, porque no es un gran equipo, estamos hablando ni siquiera de The Strongest o de Bolívar, estamos hablando de un equipo poco conocido en el ámbito internacional, y Millonarios pasó de cosas, pero al fin y al cabo pasó, que es lo importante. Se sufrió, como tú dices, Luis, le expulsaron a un jugador y bueno, por lo menos avanzaron de fase. Sigamos porque Melec 2, Blooming 0, Atlético Mineiro 2, Unión de Santa Fe. Este es el primer palo del torneo internacional. Atlético Mineiro fuera por Unión de Santa Fe. Y bueno. Haciendo valer el resultado de ida. Sí, señores, Mineiro se ve un equipo pobre. Parece que la salida de Chará sí lo termina afectando como tal este elenco brasileño, que es uno de los poderosos de Brasil. No al nivel de Sao Paulo, no al nivel de Corinthians, pero sí es un equipo poderoso. Y cae ante un Unión de Santa Fe, que es uno de los elencos que, a ver, tiene mucha garra, tiene mucho corazón, pero no es un equipo en Argentina que tenga un poder económico importante. Para nada. Nico Madelón. En Unión de Santa Fe. Madelón, que ha pasado por todos los equipos posibles, sí, en Argentina. Él en Unión de Santa Fe. ¿Dónde le va bien? Es un comesaño, bueno, por ahí. Unión tiene un colombiano. Este es Jaymar Gómez. Jaymar Gómez Andrade. Muy buen jugador. Sí. Que incluso ya sonó para Junior. Sonó, y también para el Cali, creo que era. Sí, para varios equipos, sí. Sigamos, Nacional de Ecuador 2, Fénix de Uruguay 2, en la UEFA Europa League, Club 1, Sevilla 1, Brujas 1, Manchester United 1, fue titular Eder Álvarez Balanta. Salió en el segundo tiempo. Sí, está jugando de volante 6, desde hace ratito. Definitivamente. Copenhague 1, Celtic 1, Frankfurt 4, Salzburgo 1, Getafe 2, Ajax 0. Este Getafe, tercero en liga, ganándole al Ajax. Ah, un equipazo. Y el Deverson haciendo goles, ¿eh? Deverson haciendo goles, el que banqueó a Miguel Ángel Borja en el Palmeiras, está ahora en el Getafe haciendo goles, sí señor. Ludogorets 0, Inter 2, Shakhtar 2, Benfica 1, Sporting de Lisboa 3, Basaksehir 1, Apoel 0, Basilea 3, AZ Alkmaar 1, LASK 1, Bayer Leverkusen 2, Porto 1. Fueron titulares Mateo Uribe y Luis Díaz. Para ustedes, ¿el gol fue de Luis Díaz? Golazo de Luis Díaz, indiscutible. El mejor de su carrera. El mejor gol del año.
El mejor colombiano en Europa. Luis Díaz. Sí. Marcó en su debut en la... ¿No? En la... Oh, sí, sí, sí. Oye, la selección Colombia, ¿quién está mejor que Luis Díaz? Entró, sintió. Que sea de las convocatorias. ¿Cuántos? ¿12 goles? No, lleva 12 goles. Lleva 12 goles. 12 goles en Europa, primera temporada. ¿Hay alguien mejor? 9 por Liga, 1 en Champions y 2 de UEFA Europa League. ¿Hay alguien mejor? No, la verdad, no. Vamos a coger a Ospina porque es arquero, siempre es Ospina, ¿no? No se me llega ninguno a la mente ahora mismo. O sea, en ese puesto nada más está en un nivel igual o mejor Juan Guillermo Cuadrado, o sea, por derecha. Pero debería ser Luis Díaz por izquierda y Cuadrado por derecha. Se la compro también, señor. ¿No le parece, Luis Díaz? No, sí, no. Qué bueno que no se fue a River, ¿eh? De que es, de los colombianos de Europa el mejor te lo compro. De que vaya a jugar con Cuadrado uno por una banda y otro por otra banda, me gustaría, pero no creo que no lo veo. Un muchacho que hace esos 12 goles, por ejemplo, ya esos 7 y medio... Ya están en 27 y no, medio y, por lo menos. Y seguramente esos 12 goles se van a convertir en muchos más. Porque cuesta 20 palos más ya con esos goles, creería. No, para mí cuesta mucho más. Para mí en este momento el valor de mercado de Luis Díaz no baja de los 40 millones de euros. ¿En cuántos partidos? ¿Ustedes saben quién es el equipo? Partidos. El mejor. Frontal Van Stralen, ¿eh? El mejor club para vender en la historia, el Porto. Totalmente. Sí, el mejor equipo para llegar, el Porto. El mejor equipo para instalarte, el Porto. No, Porto es. Haciendo el camino de James. Esperemos que siga esa curva ascendente. Claro, sí, señor. Sigamos. Olympiacos. Un saludo a Kevin Vieco. Viene en camino ahora mismo. Está en el avión desde Nueva York hasta Cartagena porque se viene a carnavalear. Ese sí se hubiera sabido. Aprovechando el wifi del avión. Ese sí se hubiera sabido todas las respuestas de nosotros porque ese es fiel desde el comienzo. Ya buscaron boletas, ¿no? Sí, señor. Ya la buscaron, ¿no? Bueno, creo que sí, ¿no? Señor, por favor, dale seguimiento a eso. Adelante. Olympiacos 0, Arsenal. Si no viene al mediodía, se perdieron. Arsenal 1. Quedan aquí. Se perdieron. Rangers 3, Braga 2, fue titular Alfredo Morelos, Roma 1, Gent 0, Wolfsburgo 2, Malmo 1, Wolverhampton 4, Español 0. En la Copa del Play, Barranquilla 0, Tigres 1, Orso Marce 1, Fortaleza 2, Atlético Huila 0, Llaneros 2, Atlético de Cali 1, Real Cartagena 2. En la NBA, Pistons 106, Bucks 126, Heat 124, Hawks 129, Hornets 103, Bulls 93, Nets 104, Sixers 112, Grizzlies 125, Kings 129 y para cerrar, Rockets 135, 105 Warriors. Ay, que Luis Fervino de Joselito. ¿No? Señor, un llamado de respeto, por favor. Pero, tú carnavales, muchacho. Un programa respetuoso, por favor. No, total. Y gracias por esa sugerencia antes de comenzar, ¿verdad? Perfecto, señor. Perfecto. Adelante, Joselito. Bueno, programación deportiva de este viernes 21 de febrero, último día antes de los carnavales, señor. Mañana ya me imagino. Así que último día, carnavales. Ya comenzaron. No, ya, no, pero los 4 días oficiales. Ayer tocó Rubén Blades en la coronación. Sí, tremendo, ¿eh? Sí, tremendo, es un show, es tremendo, un bárbaro. Rubén Blades es un tremendo, tremendo artista. Bueno. Liga de Play, Deportivo Pasto, Envigado, 6 y 5 de la tarde, Santa Fe, América de Cali, ojo, buen encuentro, 8 y 10 de la noche, Bundesliga, Bayern Múnich frente al Paderborn, 2 y 30 de la tarde, Superliga Argentina, Banfield Aldosivi a partir de las 5, Argentinos Juniors, Patronato, 7 y 10, la Liga de España, Real Betis Mallorca, 3 de la tarde, juega el Cucho Hernández, la Liga de Francia, Niza frente al Brest, 1 de la tarde, Metz Lyon, 2 y 45, en la Serie Italiana, Brescia-Napoli 2 y 45, esperemos que David Ospina vuelva a tener minutos con el equipo italiano de la ciudad de Napoli. Liga MX, Atlas-Pachuca, 8 de la noche, Puebla-Toluca a las 10, y a las 10 y 10, Tijuana-Guadalajara, Primera Liga, Aves-Victoria Guimaraes a las 3 y 30, Superliga de Turquía, el líder Sivasspor frente al Alanyaspor, 12 de la tarde, me imagino que usted va a estar pendiente de su encuentro, Juan Salvador. ¿Cuándo? Sivasspor, Alanyaspor, hoy a las 12 del mediodía. Señor, no me planillaron mañana para el Junior Tolima. No. No, nada. O sea, que tampoco lo está planillado para el carrusel del domingo, ¿o sí? No. Ah, ok. O sea, le dio lo mismo que Teo. No, nada. ¿Por qué? ¿Acaso yo me lesioné? Carnaval virus. No, nada. Yo pedí vacaciones. Yo sí le veo, señor, ese virus. Yo sí veo carnaval ese virus por virus, el ambiente. O carnavalitis. Yo veo ese virus por el ambiente. Bueno, continuemos. NBA. Magic Maverick, 7 de la noche. Wizards Cavaliers, 7 también. Knicks Pacers, 7 y media, al igual que Raptors Suns. A las 8 de la noche, Timberwolves frente a los Celtics. A las 8 también, Thunder frente a los Nuggets. Jazz Spurs, a partir de las 9 de la noche, Lakers Grizzlies. 10 y media de la noche y cierran la jornada deportiva Trail Blazers frente a los Pelicans a partir de las 10 y media de la noche.
Ahora sí, maestro, ¿puede ayudarme con la cortina de las efemérides del día de hoy? Por favor. Eso, ahora sí. Efemérides del 21 de febrero, un día como hoy del 49, nace Enrique Wolf, futbolista y periodista deportivo argentino, conocido como Quique Wolf. Jugó con la selección argentina, donde disputó 27 partidos, incluyendo 5 de los 6 del Mundial de Alemania en 1974, siendo el capitán del albiceleste. Estuvo en Racing y en el Real Madrid. Buen tipo, Quique. Si hay un exjugador que se le puede considerar como periodista deportivo, es él. Oye, esto a él sí. Esto un señor. Siempre ha sido un tipo. No, su labor es excelente. Mejor que muchas personas que son periodistas deportivos. Sí, señor. Y como futbolista también fue muy destacado. Hizo parte de un buen Racing, hizo parte de un Real Madrid. Es uno de los referentes históricos también del club madrileño, de los internacionales, por así decirlo. Muy buen futbolista también fue y fue capitán de la selección. Jugó en Las Palmas también. Muy buen jugador. Exactamente. Cumplió con el legado de. Le entrego a mi hijo el trono. Ah, eso sí. ¿No? Claro. Práctica bastante conocida, ¿no? Y desde hace tiempo. Sí. Desde hace tiempo. En muchos casos. Sí, señor. Avancemos. Porque un día como hoy del 69 nace Antonio Meola. Tony Meola. Más conocido como Tony Meola, futbolista estadounidense con la selección de Estados Unidos, defendió el arco en los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 1994, siendo local. En este último enfrentó a Colombia en el recordado partido del autogol de Andrés Escobar. Quedó eliminado después por Bulgaria, ¿no fue? No, Suecia. Suecia en octavos. ¿Sí? Brasil, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, señor. Tiene toda la razón. Eliminado por Brasil. Campeón. Un día como hoy en 67 nace Leroy Russell, atleta estadounidense que estableció el récord mundial 2 veces en los 100 metros, con tiempos de 9.90 y 9.85. Un día como hoy del 77 nace León Darío Muñoz, futbolista colombiano. Con Atlético Nacional consiguió 2 títulos de Liga y 2 Copa Merconorte. En su paso por Palmeiras de Brasil ganó un título en la segunda división. Un día como hoy del 78 nace Rodrigo Marangoni, futbolista argentino que consiguió su mayor fama en el Tolima con sus excelsos cobros de tiros libres. Un día como hoy del 81 nace Wilder Medina, delantero colombiano, jugó para el Tolima, consiguió marcar 120 goles y con Santa Fe marcó 39, ganó 2 títulos y disputó las semifinales de la Copa Libertadores del 2013. A propósito de Medina y Marangoni, ellos jugaban juntos en un Tolima que era buen equipo, pero nunca lograba clasificar a las finales precisamente con el técnico Hernán Torres. ¿Se acuerda cuando estaban remodelando el Metropolitano que jugaba el Junior en el Romelio con esa camisa Puma, ¿se acuerdan? Que era como con un B azul. Sí, señor. Un golazo que hizo Marangoni de tiro libre. Marangoni vivió de los tiros libres. Yo creo que yo no he visto, después de Giovanni, él en los tiros libres. No. Mire, no, y le digo que, bueno, pero recuerde que en somos Colombia. Más jóvenes. Somos más jóvenes. No, en Colombia recientemente. Somos más jóvenes que usted. Y también recuerde Carlos que, Rendón. Que ese Tolima, bueno, pero es que no lo vio. El Guigo Mafla. Tolima también tuvo en esos momentos a John Charry, que también era otro tremendo colectivo. Ese era libre. Desesperante John Charry, man. No, pero buen futbolista. Sí, le pegaba con las dos piernas, sí, ¿no? En Nacional y en Cali, nada. No, pero a Junior lo tenía de hijo con el Tolima. Siempre. Siempre le marcaba. Eso era seguro. Jugaba me da Tolima, piedra escuchar el nombre de John Charry. No, en serio. No, yo... Ese Tolima era buen equipo. También tenía Gerardo Vallejo, que incluso fue a la selección Colombia. Obvio. Y a Bolívar. Contra Argentina, y el titular Gustavo, en la eliminatoria. Y a Gustavo Bolívar, que también jugó ese partido. ¿Pusieron a Zúñiga o pusieron a Gerardo Vallejo? Y también jugó Gustavo Bolívar ese partido para marcar a Messi. Y también está ese Tolima. Sí. Tremendo. Esa convocatoria fue piedra ese Tolima. Esa convocatoria fue bien nacional. Leonel Álvarez haciendo de las suyas. Dios, avancemos. Un día como hoy del 89 nace Fernando Monetti, cancerbero argentino que jugó en Nacional y fue subcampeón de la Libertadores con Lanús en el 2017. Actualmente está en San Lorenzo. Y para cerrar, un 21 de febrero del 91 nace Riyad Mahrez, futbolista argelino nacido en Francia que juega en el Manchester City. Fue pieza clave en el Leicester, campeón de la Premier League en el 2016. Efemérides del 21 de febrero. Bien, bien.
Comparta EPS invita a la gran jornada de vacunación, día de ponerse al día con las vacunas. Recuerden llevar a sus niños menores de 6 años al puesto de vacunación más cercano, en hospitales y centros de salud de su municipio. También se invita a mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad y población de 50 años y más. Cuidamos la salud y el bienestar de su familia. Comparta EPS. Vigilado Supersalud. Informe de béisbol de nuestro amigo Juan Carlos Bravo, por favor. Buen día, Juan Luis Ricardo, y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Uno de los colombianos que tratará de ganarse un puesto en el equipo grande para comenzar el año en las grandes ligas es el barranquillero Luis Patiño, quien se encuentra en los campos de entrenamientos de los Padres de San Diego. En exclusiva para Habla Deportes, el lanzador derecho nos contó de lo que ha sido su experiencia en el Spring Training. Bueno, primero que todo me he sentido muy bien, más que todo bendecido por Dios por estar aquí en este Spring Training y mi primer Big League Camp. Ha sido una experiencia muy linda hasta lo que llevo, en el que he aprendido mucho y creo que estoy dando lo mejor de mí aquí, disfrutando cada momento que paso y más que todo aprender mucho de los jugadores con más experiencia. Luis, quien viene de ser calificado el prospecto número 27 de todas las grandes ligas, aún no conoce dónde empezará el año, pero se mantiene enfocado en trabajar para que el sueño de debutar en la Gran Carpa llegue pronto. Pues mira, ¿no? Los padres no me han dicho dónde voy a comenzar, creo que están dejando todo para final de Spring Training, para que yo siga trabajando, para que yo siga aprendiendo, para que siga cogiendo más experiencia diariamente con estos grandes jugadores. Y pues créeme, eso no es algo que pienso. En mente solo tengo aprender, trabajar, mejorar las pequeñas cosas que necesito mejorar en mi día a día para hacerme un gran jugador y poder estar más cerca de una perfección, ¿me entiendes? Más que todo, si tengo en mi mente, poder hacer el equipo, poder estar ahí, compartir clubhouse en grandes ligas con todos estos grandes jugadores. Pero creo que lo fundamental es aprender y donde comience, dar lo mejor de mí y seguir trabajando para poder conseguir un sueño. El joven pitcher de 20 años fue considerado el octavo mejor lanzador derecho de todo el sistema de ligas menores y espera que esta misma campaña sea llamado a las grandes ligas por los Padres de San Diego. Este fue un informe de Juan Carlos Bravo para Habla Deportes Radio. Bueno, veis, boxeo, mañana un peleón que hay. Claro que sí, Juan, con los buenos días para ti, para Luisfer, para Ricardo. Un honor estar aquí sentado en la mesa con ustedes. Y sí, tal como tú lo dices, Juan, una cartelera que mueve a todos nosotros, los aficionados al universo boxeo, se llevará a cabo mañana entre Deontay Wilder y Tyson Fury por el título mundial del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Leía un artículo recientemente escrito por una de las plumas estrellas de ESPN y es que desde la pelea de Muhammad Ali contra George Foreman no se había tenido tanta expectativa por un combate. Tenemos a Tyson Fury, que es toda una figura mediática, lo comparan con el Muhammad Ali a nivel mediático, no a nivel boxístico, por supuesto, como una de las grandes estrellas del boxeo y uno de los que mueve masas. Y del otro lado está Deontay Wilder, que a 41 de sus 42 rivales los ha noqueado. Tiene una pegada potente y es todo un espectáculo que, bueno, tiene ya las boletas vendidas desde hace más de 6 meses en el MGM Grand de Las Vegas. Y también, Juan, le cuento que habrán otros combates interesantísimos. El amigo de la casa, Emmanuel Navarrete, enfrentará a Yeo Santísima en la quinta defensa del título mundial de Navarrete. Subriel Matías contra Petros Ananian. Esta pelea es muy interesante porque Matías
falleció el último rival que Matías se enfrentó sobre el cuadrilátero, Mavsin Dadashev. Fue todo un espectáculo y hay que ver cómo regresa anímicamente Subriel, que es oriundo de República Dominicana. Y otro combate que hay que ver es Sebastián Fundora contra Daniel Lewis, duelo de invictos en el peso super welter y que es una pelea que seguramente va a dar mucho de qué hablar. ¿Y el Eider? El Eider Álvarez sigue en negociaciones con el zurdo Ramírez. Top Rank ya llegó a un acuerdo con ambas partes. La subasta fue ganada por la promotora estadounidense por un precio de $350,000. Señor, muchas gracias. A ti, Juan. Disfrute su carnaval. Igualmente, listo, papá. Avancemos, señor, porque tenemos Junior de Barranquilla, ¿cierto, Luífer? Sí, señor, Junior de Barranquilla, que viajó hoy tempranísimo a la ciudad de... Y bueno, no hay tiquetes, todo el mundo está con la boleadera. Imagínate ese aeropuerto, ¿cómo va a estar hoy? Claro que sí, va a ser lleno de tamboras, de cerveza, de aguardiente, de degustación y de paso el Junior subiéndose a un avión. Imagínese nada más. Pero hubo sorpresa, ¿no? Sí, señor, la sorpresa es que en la mañana nos enteramos de la noticia de que el señor Teófilo Gutiérrez, uno de los jugadores estrellas más importantes que tiene el equipo barranquillero, no hizo parte de la nómina viajera. Teo no viajó. No es por nada, pero lo voy a recordar que usted lo dijo. Él lo dijo, no sé si medio en broma, pero lo dijo y bueno, y terminó pasando. A veces usted tiene la voz profética, a veces. Sí, como no sabía, ¿verdad?, que no iba a viajar. Claro. Sí sabía. No sabía. Sí sabía. O sea, lo tenía ahí, lo suponía. Las cosas hay que decirlas bien y hay que darle su manejo. Ok. ¿Qué perfecto. Terminó pasando? Teo no viajó, ¿verdad? Perfecto. Pero, ¿por qué no viajó? ¿Ustedes por qué se lo imaginan? Y quiero que me respondan desde el fondo de su corazón. Ustedes son barranquilleros. No, yo creo que el tema va más por... A ver, Barranquilla va a entrar en unas fiestas importantes. Ajá. De carnaval. Para mí, Teófilo Gutiérrez, sin decir que va a estar en los carnavales, que tomando. No, pero él va a querer estar en su ciudad, va a querer disfrutar de su ambiente. Y a ver, Teófilo Gutiérrez, normalmente estos viajes a Ibagué, estos viajes a Pasto, a Tunja, cuando son de liga, no los hace. Solamente que sea fase ya eliminatoria. Yo seriamente tengo que decir, ya fuera de broma, que yo no creo que el tema pase por ahí, sino más por el tema de cuidarlo, de cuidado, como lo hacen grandes figuras ya entradas en edad, que no van a lugares donde puedan salir lastimados. Recordemos que el partido contra Flamengo está a la vuelta de la esquina. Y como decías tú, Juan, el problema va a ser como haya un resultado adverso en Ibagué. Ahí sí está el problema. Lo que pasa es que aquí todo lo estamos viendo como si fuera negativo. Y uno está claro que si hay un jugador que le dan pata dura cuando juega en Ibagué, a Teófilo Gutiérrez. ¿Y a cuánto estamos del partido con Flamengo? Estamos a menos de 15 días. Sí, estamos a 13 días. Una de las cosas que había dicho César Augusto Londoño, porque entrevistaron a Cristian Daez y a Julio Gomezaña esta mañana en 6 AM. Cristian y Julio tienen una relación de hace mucho tiempo, pero luego entramos en el tema de Teo Gutiérrez. Primero vamos a escuchar la parte de por qué Julio y Cristian tienen tan buena relación. Teófilo está más viejo. Ahí está. Un saludo muy especial a Cristian, un abrazo. Yo estaba escuchando y lo que él ha dicho de épocas pasadas, de las amistades, de la familia, yo siempre digo lo mismo. A mí me reconforta y me alcanza con su amistad y con la de su familia. Que después en los tiempos de actividad y de ida para acá y para allá, para un lado y para otro, de pronto no nos vemos tan seguido como en aquellas épocas, que ellos estaban muy jovencitos y yo era jugador de junior, íbamos al negocio de su padre y venían a la cancha y estaban pendientes, como todo muchacho joven, siempre quisieron al junior y a mí me alegra mucho que en estas épocas, gente que quiere al junior desde hace muchos años, desde niños, tenga la posibilidad de participar de alguna manera en la organización, en una institución, de apoyarla, y porque ahí es un sentimiento verdadero. Así que yo agradezco mucho ese reconocimiento, todo eso. Yo siempre digo lo mismo, lo único que hago es tratar de dar todo lo que tengo para dar
como devolución al cariño y a todo lo que me dio Barranquilla, su gente y mis amigos. Pero cuando entramos en el tema de Teo, pues Julio fue muy franco y muy honesto en lo que dijo. Quiero dar un paréntesis. Vanderlei Luxemburgo le dio 5 días de descanso a sus jugadores del Palmeiras por el tema del carnaval. Vanderlei Luxemburgo fue técnico del Real Madrid, de la selección, en un equipo que es mucho más grande, para que sepan. Por eso, pero en este caso, siguiendo ese paréntesis, ¿cómo se le daría un descanso acá si hay fecha? Vamos a escuchar a Julio. No, yo me tenía que haber quedado con él en Barranquilla, a carnaval. No, yo realmente Teo ha venido jugando prácticamente todos los partidos, está en una buena condición y tenemos ahora por delante algunas cosas, o cosas difíciles, bravas, que tenemos partido con Jaguares, fin de semana enseguida con Flamengo, después a Bucaramanga, después con Independiente del Valle, allá en Quito, en la altura, y yo necesito dos cosas, una que Teo esté fresco, y dos, que necesito ver el equipo sin Teo. La gente dirá, pero ¿cómo? Sí, necesito verlo sin Teo, ver otras opciones, porque yo no he tenido tiempo de hacer esto, y son riesgos que se corren, pero yo los asumo en mi responsabilidad, así que lo dejamos trabajando allí en Barranquilla, viene Borja, viene Valencia, se reintegra C3, que esperamos tenerlo en cancha, así que necesitamos poner a Sherman a jugar también, no podemos llegar a lo que tenemos por delante con jugadores a medias. Esa es la razón nada más, no hay nada escondido, no hay nada diferente. Fue muy serio en lo suyo. Yo necesito a Teo fresco. ¿Cuántos días hasta Flamengo? 12. Entonces, si te clava hoy un Teo, es el día de hoy viajando, ¿verdad? El día de mañana jugando, el día del domingo recuperándose, ¿verdad? A todas estas, dos aviones o un avión y una ida en bus. 12 menos 3, 9. Le queda una semana de frescura entonces a Teo para jugar contra Flamengo. Si tienes una nómina donde él dice que tiene que poner a jugar a C3, a Sherman, a Carmelo y a Borja, ¿ustedes creen que no hay una creación importante o peso en el ataque del Junior para jugar contra Ibagué, contra el Tolima? La plantilla como está sin Teo, tiene argumentos para sacar un resultado positivo en Ibagué. Entonces, la excusa si llega a perder o no hacer una buena presentación no puede ser solamente que no está Teófilo Gutiérrez. A ver, yo creo que el tema con Teófilo Gutiérrez va más encaminado a que un futbolista que desde hace varios semestres necesita un poco más de tiempo de recuperación que sus compañeros. Totalmente. En 27 días, que es contando el partido que comenzó la fecha de la Liga Colombiana contra la Equidad hasta hoy, ha jugado cada 5 días. ¿Cuántos partidos? No, ha jugado, un saludo a los que están llegando, ha jugado 4 partidos en 27 días. Si hacemos la división, vamos a hacer la división enseguida, 27 partidos entre 4 días, juega cada 6,75 días. Es decir, un partido por semana. Lo normal. Lo normal para un futbolista. Pero lo que pasa es que no es solamente lo que lleva hasta ahora, es lo que viene. Porque como bien lo dijo Ricardo, estamos a 12 días de comenzar la Copa Libertadores y va a ser partido domingo, miércoles, domingo. Domingo, miércoles. Jugaron con Patriotas. Allá en el Junior. Partido de Patriotas, ¿dónde fue? No, Junior no jugó con Patriotas. No, ¿dónde jugó Junior pasado de visitante ahora? En perdón. Cali, con Cali y jugó contra Santa Fe. Contra Santa Fe en Bogotá. Y solamente con Cali no estuvo Teo. No estuvo. Y contra Santa Fe sí estuvo. Y jugó todo el tiempo. Y ahora minutos. No va contra Ibagué. Y son viajes largos. Contra el Tolima. Exactamente. Y el partido largos. Contra... Ya podemos darnos una idea de cómo va a ser los partidos de visitante, ¿o no? No, total. Contra Jaguares, lo que pasa es que contra Jaguares es el 1 de marzo, 3 días antes de Flamengo. Entonces lo vas a poner 3 días antes. Imagina viendo jugando contra Flamengo. Teófilo, obviamente. ¿Contra Jaguares? No sé, porque si la idea es cuidarlo para esa cita... No darle tanta falta de ritmo, ¿verdad? Pero a ver, exactamente, yo creo que contra Jaguares debería jugar, porque si lo quiere cuidar contra Jaguares, entonces hay que juegue mañana. Y que no juegue frente a Jaguares. O sea, sería un ilógico, sería como un poco de contradicción, porque necesitas un futbolista, si es cierto, descansado, pero con ritmo.
no vas a poner a Teófilo Gutiérrez contra Flamengo después de más de dos semanas sin jugar. Ustedes se imaginan un Sherman, Cetré, Borja, Carmelo. Carmelo. Puede ser. Puede ser. Me lo repite, por favor. Sherman, Cetré, Borja, Carmelo. ¿Y el mediocampo? No, Didier Moreno con James. No lo veo. O sea, a mí me gustaría. Dijo que tenía que darle fútbol a Sherman. Dijo que tenía que darle fútbol a Carmelo. Y dijo que volvía a Cetré. Larry Vázquez está entre los viajeros. Sí. Entonces, esa puede ser una opción. No descarten la línea de tres en el medio. Nunca de visitante. Mira, a ver, con Comesaña descarten la línea de tres en el medio. Larry no está. Yo tengo aquí una posible nómina de viajeros. Pero Larry lleva ratico sin ni siquiera estar en el banco, sí, chicos. Exactamente. Vayan sacando cuentas. Viera Chunga. Estos son los convocados que tenemos hasta ahora. Viera Chunga. No es oficial todavía. Biafara, Fuente, Dita, Jefferson, Gómez y Germán Mera. Leo Pico, Didier Moreno, James Sánchez, Sherman Cárdenas, Freddy Nestroza, Luis Cariaco González, Miguel Borja, Carmelo Valencia, Edwin Cetré y Daniel Moreno. Viajan 17 jugadores, uno se va a quedar por fuera del banco de suplentes. Después de escuchar bien claro esos volantes defensivos y mixtos juntos, yo creería que sería un error ponerlos otra vez a los tres juntos. O sea, Pico, Didier, James. Yo le veo muchas posibilidades a esa línea de tres. Yo no voy a comenzar jugando con dos y menos frente a un Tolima. Pico, Didier, James, entonces tendría que decidirse o por Sherman o por Cetré. O por Carmelo. Exactamente. Porque la otra es, deja de delantero a Cetré con Borja. Y además, yo creo que nada nos garantiza que Borja vaya a ser titular. No porque no lo merezca, sino porque el mismo Comesaña está haciendo rotaciones. Y a ver, si repasamos frente al Deportivo Cali, no fue titular. Cetré con Borja puede ser. Puede ser un 4-3-2-1. O sea, 4-3 en el medio, Cetré por izquierda, Sherman por derecha y Borja arriba solo. Y Carmelo en el banco. Carmelo en el banco. Creo que Carmelo va a ser titular. Yo también creería. Yo le pondría mis fichas a Carmelo Valencia. O sea, ustedes se la juegan por un 4-2-2-2. Es que termina siendo 4-3-3. Yo no sé. Cuando defienden se vuelve 4-3-3. Yo no sé qué tan titular vaya a ser Borja frente al Deportes Tolima. No le parece. Yo sí le soltaría todo de una vez a Borja. Borja hay que darle minutos. Claro, y a Borja se le ve bien físicamente, o sea, los partidos, y además, el partido que hizo contra Medellín, no tocó el balón. Igualmente. O sea, que no va a estar cansado, no nada. Contra Once Caldas. Contra Once Caldas no tocó el balón. Igual te sumo otra cosa, si Carmelo Valencia llega a ser titular, seguramente él no va a ser un punta junto a Carmelo Valencia, lo va a tirar una banda, estoy casi seguro de eso. Sí. 301-509-3006. 301-509-3006. El teléfono habla de deportes. Yo quiero preguntarle a la gente, ¿qué opina que Teo se quede aquí en Barranquilla? Está bien, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que darle la frescura que pide Julio. 12 días nos separan contra Flamengo. 301-509-3006. El teléfono habla de deportes radio. Ya tenemos la primera llamada. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. ¿Con quién hablo? Rafael Paternina. Hola Rafael, cuéntame, ¿qué opinas de la exclusión de Teo de la nómina de viajeros? Bueno, pienso que sí, tienen que darle ese descanso porque se viene un partido duro como es Flamengo y viene una seguidilla de partidos importantes y entonces yo sí creo que la ausencia está justificada. Muchas gracias, un fuerte abrazo, vamos a tomar otra llamada enseguida. Buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Orlando Pelo. Hola Orlando, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿tu opinión acerca de la exclusión de Teo de la nómina de viajeros? Bueno, sí, puede ser, buen descanso. Ningún jugador es impredecible en ningún equipo. Y ahí hay material, hay bastante delantero para poderlo reemplazar. Hay que mimar al crack. Hay que mimar al crack. Claro, claro. Seguro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Tomamos la otra, Ricky. Vamos ahí así. Buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Buenos días. ¿Con quién hablo? Manuel. Hola Manuel, ¿cómo te ha ido? ¿Dónde nos llamas? De Bogotá. Bueno Manuel, estás en Bogotá. Aquí ya todo está prendido. Todo el mundo con camisa de flores.
Mejor dicho. Menos Ricardo y yo. Menos Ricardo y Luifer, que están de negro con Uber. No sé, decidieron venir todos de camiseta negra hoy. No sé. Yo sí vine con las palmeras, camiones, de todo en la camiseta. Pero entonces, cuéntame. Qué envidia la buena. Cuéntame, amigo. Cuéntame, por favor, ¿qué opinas acerca de la exclusión de Teo? Que ojalá Comesaña no se va a quedar sin el pan y sin el vino, como dicen por ahí. El Junior no está ahorita para ponerse a estar cuidando nada, no, el Junior tiene que ir por todo. ¿Qué pasa si pierde con Tolima? ¿Qué pasa si pierde con Flamengo? Si pierde con Tolima y Flamengo son 4 partidos seguidos sin ganar. Exacto. Por eso, adiós, ahí no toca cuidar nada, no. Teófilo creo que es un jugador de primer nivel que no está para cuidarlo ni que nada. Ok, sí. Comesaña tiene que ir con todo. Válido, ¿sí? Amigo. Sí, señor. Mucha fuerza, felicitaciones en Barranquilla. Muchas gracias, fuerza la que necesitamos este fin de semana, muchachos. No. Pero yo le sumo algo que no estamos teniendo en cuenta, Juan, señor. Ricardo oyentes. ¿Sí? Y es que Junior se va a enfrentar a un rival que hace 3 días jugó un partido de Copa Libertadores crucial para su año, ni siquiera para el semestre, para su año deportivo frente al Inter de Porto Alegre. ¿Será que puede ir mixto también? Exactamente, yo creo que Tolima también va a cuidar alguna que otra pieza porque tienen viaje a Brasil, a Porto Alegre, que no es un viaje aquí a la vuelta. Dos aviones, fácil. Es un viaje largo y tienes que, y como te digo, se va a jugar el año, porque si Tolima llega a perder contra el Inter, es muy probable que ni siquiera clasifique a Copa Suramericana. Porque recordemos que solamente van 2 mejores eliminados de esta fase. Seguro hacen Bogotá, Ibagué, Bogotá, Sao Paulo, Puerto Alegre. Sí. O sea, es tremendo. No, yo creo que día y medio viajando. Hernán Torres seguro pone una nómina. O Panamá mixta. Directo. Buenos días, bienvenido a La Deportes. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿De dónde me llamas? ¿Con quién hablo? Iván Génez de Bogotá. Iván, están activadas las llamadas desde Bogotá. ¿Sabe qué? El oyente. Yo no sé, ¿será que la gente ya está aquí en otro cuento en Barranquilla? No, lo que pasa es que el sol bogotano está hoy, pero que pica. Entonces, por eso, como que uno quiere activarse con Barranquilla también. 130 personas igual tenemos en Facebook en estos momentos. Así que vamos a darle. No, cuénteme, señor. Y sumando. Amén. Sí, señor. Cuénteme, ¿qué opina acerca de la exclusión de Teo? Yo soy un crítico, he sido toda la vida un crítico de Comesaña. Ajá. Pero esta vez le doy la derecha. No, a Teo hay que cuidarlo, como la niña bonita de los ojos. Hay que cuidarlo, que esté fresquito. Que se tome uno que otro, suave ahí en el carnaval, suave, sin que se deje ver. No, él no toma. Él no toma. Pero el agua del baño. Dios mío. A todo porque es carnaval. Está bien, que lo disfrute, que se maneje lo más bien y que esté fresco para Flamengo, que es donde lo necesitamos. Muchas gracias, señor. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Amén, sí, señor. Para que toda la gente lo toma como bien. De todas maneras, si Teo sale a la calle, seguro le pongo una máscara, ¿no? Marimonda por ahí. Ya la debe tener puesta. La de Marimonda ya debe tener puesta la máscara. Me siento como cuando Moratti cuidaba a Ronaldo o Adriano. Me siento en esa misma situación. O a Cruyff con Romario. Así. Muy buenos días. Bienvenido a La Deportes. Buenos días, Juan Salvador. ¿Con quién tengo el gusto? Andrés Licona, de acá, Río Grande, Bolívar. Bueno, Andrés, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Qué piensas acerca de que Teo no esté en esta nómina de viajeros para el partido frente al Tolima? Hay que cuidarlo. Sí, señor, así es. O sea, Comesaña está haciendo una buena elección. Además que yo lo dejaría en Barranquilla y segundo lo colocaría unos minuticos contra Jaguar en el segundo tiempo para darle fútbol. Y ahí, dejarlo ahí entre algodoncitos. Claro, así es, sí, señor, porque tú sabes que este es una ficha importante en Junior, entonces hay que cuidarlo, hay que animarlo. Ok, bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Saludos a todos allá en Bolívar. Vamos a tomar otra llamada. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. ¿Con quién hablo? Don Jairo Bermejo, desde Los Almendros, aquí en Soledad. John Jairo, bájale porfa tu radio. Ahora sí. Cuéntame, John Jairo, ¿ya estás listo para hoy, para mañana? ¿Ya estás planillado? Claro que sí. ¿Ah? Vamos a planear los carnavales. ¿Con todas? Y con Teo. Y con Teo también. Oiga, se hace disfraz ahora. Se ríe nuestro ingeniero Rexny cada vez que dicen eso. Cuénteme, ¿está bien que lo dejen aquí en Barranquilla? No estoy de acuerdo, Juan. No está de acuerdo. Porque Teo es un profesional y ya Teo quiere mostrarse para la selección. Y si quiere mostrarse para la selección, tiene que jugar. Y si quieren darle descanso para Libertadores, sería el otro partido que viene, no en este. Okay, ¿algo más para agregar? No, que
Comesaña, no sé, lo veo como enredado con esa nómina, no sé qué le está pasando a Comesaña. Tenemos que, nada más clasifican cuatro. Estamos colgados, ¿por qué? Porque estamos de octavo, tenemos que salir a ganar y hay que llevar lo mejor que tenemos, hay que llevar todo. Hay nómina. Un abrazo grande. Pero en ese sentido, la liga da un poquito más de margen de tiempo para que meterse entre los cuatro. Te puedes meter de pronto ya en la fecha, la 13, 14. Es que la Libertadores, en el primer partido ya puede, el segundo, el primer partido ya está fuera. Entonces, la Libertadores no te da tiempo. No hay tiempo de recuperación para nada. Porque, a ver, aunque yo tampoco estoy de acuerdo con el tema de la liga, esta es una liga complicada porque solamente clasifican cuatro equipos. Y si tú dejas ir el tren, Tú no sabes cómo van a estar esos cuatro equipos que están Tolima en Tolima. Siempre complica. Sí, exactamente. Siempre es complicado con sin Gamero, con Hernán Torres. Siempre es un enredo el Tolima. Sin tener a Teo en el equipo titular, ¿ustedes firmarían un empate con Tolima? Hoy. No, hay que ir a ganar. Con Sherman, con Cetré, con Borja, con Didier Moreno, no te voy a firmar cansado, un empate jamás. No, hay equipo para ganarlo. No te y firmo. Seguro van a ir a ganar porque ellos también quieren ser titulares en este equipo y quieren jugar contra Flamengo. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? A toda la mesa de trabajo, un abrazo. ¿Con quién? De Marichal Escalda. Bueno, un abrazo grande, ¿viste? Bogotá. ¿Dónde fue en Bolívar? ¿Cuál fue? Río Grande en Bolívar. Río Grande en Bolívar y ahora desde Manizales. Amigo, yo creo que tenemos la audiencia en Barranquilla escuchando Tropicana la más bacana, mejor dicho. Cuénteme, ¿qué opina acerca de la exclusión de Teo? Llamando de todas partes, Fabián. Comesaña es un zorro. O sea, zorro experto. Él sabe cómo generarle presión a los jugadores que se llevó, que pueden ubicarse en la posición de Teo, y sabe cómo exigirle a Teo, dándole el tiempo de descanso, que es muy merecido, porque aunque Teo últimamente no ha descansado, ¿no? Pero a la misma vez ese descanso le representa cierta presión de decirle, bueno, Teo, vas a descansar y necesitamos que venga, te actives contra el Flamengo. Yo pienso que deberían ponerlo a jugar frente a Jaguares un ratico, ¿no? Para que vaya cogiendo ritmo, se caliente, y por el tema de seguir acoplándose con el equipo. Pero me parece muy sano y muy bueno lo que ha hecho Comesaña, llevarse, y no sé, me gustaría ver a Carmelo Valencia, a Tutumendo, verlo de titular. Ese man ha mostrado mucho amor y mucho compromiso y mucha disciplina cada vez que entra a la cancha, y eso también generaría una competencia muy sana entre los otros jugadores de querer superarse uno a otro. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Sí, señor. Saludos a todos en Caldas. Sí, pues. Pero eso es un programa a nivel nacional. No, pero eso es un buen punto lo que toca el oyente. A ver, si Carmelo es titular mañana, entonces ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a tener minutos si no está Teo? Seguro, Luisfer. Es una buena oportunidad para Carmelo, que se lo ha ganado, ojo, porque Carmelo no es que vamos a ponerle a ver qué pasa. Carmelo, cuando ha entrado, ha dado soluciones al equipo. Otra para ponerlos a pensar. ¿Será que mañana vuelve Dita? ¿O se la juega otra vez con Jefferson? Yo creo que Comesaña, hasta que vuelva Rosero, va a mantener a Jefferson. Con Jefferson. Adita, entonces, ¿qué? ¿Borrado? No, borrado no. Pero a ver, esto es un tema de ganarte la posición. Han habido varios ofrecimientos por César Aydara para llevárselo a Brasil. Pero un equipo bastante... Es un nuevo de esos equipos que compra Red Bull. Sí, es Bragantino. Bragantino, pero no nada. Cero. A ver... Lo que sí me queda claro son las ganas del jugador en salir. Aydar tiene constantemente. Aydar tiene mucho futuro, pero él debe ser consciente que tiene que esperar su oportunidad. Sí, y hay que hacer fila. Buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Con quién hablo? Habla con John. Hola, John, ¿de dónde nos llamas? Acá de Barranquilla del Norte. Bueno, John, cuéntanos. ¿Estás de acuerdo con que dejen a Teo en Barranquilla, verdad? Sí. Sí, además Junior tiene mucho recambio arriba y hay que dar la oportunidad a Carmelo Valencia a ver qué muestra de titular, ya que los pedacitos de partido que lo han metido se ha visto bien, se ha visto activo, con ganas, entonces el hombre hay que darle la oportunidad. ¿Y cómo te parece que debería formar el equipo en ofensiva, amigo? Dígame. ¿Cómo te parece que debería ser la ofensiva del equipo, la formación en la parte ofensiva de este Junior frente a Tolima, cuál debe ser? Yo pondría a Borja, Carmelo y Cetré. ¿Y Cetré? Porque, claro, porque es que Junior no puede ceder más puntos y además entran cuatro y está, para no alejarse de los primeros que están allá. O sea, no pones a Sherman de arranque. Claro. ¿Lo dejas como revulsivo para el segundo tiempo? Sí. ¿Y en mediocampo te la juegas con tres?
¿Cómo? En el mediocampo te la juegas con tres. Con tres, sí. Pico, James, sí. Y Didier Moreno. Y Didier Moreno como cabeza de área, que lo hizo muy bien contra el Once Caldas y ya ha venido mejorando, ¿no? ¿Pero qué le habrá pasado a Larry Vázquez? O sea, ¿por qué ese bajón de un momento a otro? Yo creo que de los tres futbolistas, para dar el paso al oyente, de los tres futbolistas, sin duda alguna, que están en el mediocampo y que son de recuperación, fue el de un rendimiento creo que más mediocre. Porque Pico entregó una cosa y otra de recuperar algún balón, le entregaba mal. Didier Moreno, pues sabemos su calidad y hizo algunas cositas destacadas, pero Larry Vázquez sí estuvo muy por debajo del esperado. El partido de Larry Vázquez contra... Juan. Sí, ya, dígame. Juan, lo que pasa es que... Si ustedes han escuchado a Comesaña, él no ha podido encontrar el medio campo, digamos, lo ideal. La rival que de pronto lo está poniendo en una posición que de pronto no es la de él. Y Comesaña lo ha dicho, que los jugadores que él ha puesto, por lo general, no son de ese puesto, pero que le ha tocado poner. Entonces, no sé si él estaba poniendo mal a Larry Vázquez o qué, pero el mismo comentario lo he dicho en varias entrevistas que lo he escuchado, ¿no? Muchas gracias, un fuerte abrazo. Vamos con un compromiso comercial. Si eres docente del sector público o pensionado, es el momento de participar en el gran concierto de carnaval La Gozadera Fin Social. Ven a disfrutar de artistas nacionales e internacionales y gánate una moto mientras bailas al ritmo de Poncho Zuleta, La Charanga del Sur, Alfredo La Fe, Bonnie Cepeda, Oscar Prince, Cumbia Caribe, Big Daddy y Afri Caribe. Te regalamos dos boletas por adquirir un crédito aprobado y por cada referido te regalamos dos más. Para más información, comunícate con la línea 320 829-0997. Fin Social, juntos lo hacemos posible. Rondita de noticias, por favor. Bueno, James Rodríguez integra la nómina de convocados del Real Madrid que enfrenta mañana sábado al Levante en el Ciudad de Valencia. A ver, gran oportunidad para el colombiano. También hay que destacar que la Selección Colombia Baloncesto ayer derrotó por 60-59 a Chile en el primer partido de la eliminatoria de la Copa América. Destacado fue Juan Tello, que marcó 13 puntos y agarró 11 rebotes. Por otra parte, Magnelly Torres con un nuevo jugador de Alianza Petrolera. Increíble, Alianza Petrolera. Sí. Reencauchó el Carachito hace como un año. Se va a encontrar con Magnelly. No, Carachito ya salió del equipo. Ah, ya salió. Sí, señor. Y ahora viene Magnelly Torres. Están buscando veterano por veterano. Señor, la musiquita que comenzamos el programa, por favor. Porque, arranca, bueno, la verdad que queríamos poner Alejandro Lerner, Hay una luz, pero pero no se puede. No se puede porque nosotros somos alegres, somos felices y hemos tenido el privilegio de contar con Ricardo Torrens en muchas etapas, aquí en Habla Deportes Radio. Se nos va para el Ministerio del Deporte a trabajar. Tenemos línea directa en el Ministerio del Deporte, eso es importante, sí, también. Sí, señor, claro que sí. Pero antes que nada, agradecer al amigo, al trabajador, al colega, a una persona que camella y camella duro y le gusta camellar. Y en esta profesión uno necesita también tener una vocación y esa pasión que no tiene descansos, que hay que trabajar cuando otros no lo están haciendo. Y desde la cabeza aquí de Habla Deportes, si queremos desearte el mayor de los éxitos, estamos muy orgullosos de ti. Siempre será esta tu casa. Y bueno, aquí volverás, eso seguro. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a ti, Juan, por ser el que siempre me ha dado la oportunidad acá en esta que considero mi casa. Gracias por tenerme en cuenta desde que estaba en Barcelona como corresponsal, luego cuando volví, y aquí fueron creo que 7 meses magníficos acá ocupando un lugar en esta mesa de trabajo. Luisfer, con toda tu amistad, con Joel, con Uber, con todos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como siempre digo, algún día volveré. Seguro. Y cualquier cosa que necesiten, ahí estaré. Tengo 24/7 la línea abierta. Y también tengo que decirle muchas gracias a todos los oyentes que me escriben, aquí me hablan. Viudas, todos escribiéndole a usted, recordándolo, que muchas gracias, señor. Aquí no, en Facebook. No, muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahí estaremos todavía en las redes sociales. Así que tranquilos, hablando de Junior, analizando todo. Y bueno, que sigan pegados a Habla Deportes Radio.
Señor, muy rápido, por favor. No, brevemente, desearle lo mejor a Ricardo, que tenga una gran, gran experiencia en el Ministerio del Deporte. Se lo merece, esperemos que aproveche esa oportunidad. Y bueno, y sabe que acá cuenta con nosotros, con dos amigos, con tres, con cuatro, con todos los que trabajamos acá. Y lo que necesita aquí a la orden. Oye, permite saludarle, mandar un saludo a mi papá, William Guerra, que está escuchando. Abrazo grande, William, pronta recuperación. Un aplauso, Ricardo, gracias. Muchas gracias. Familia, siendo las 11 de la mañana, hemos llegado al final de Habla Deportes Radio. Nos vamos a encontrar el miércoles de ceniza, señores, porque yo sé que el lunes y martes todo el mundo va a estar en otro cuento. Mañana hay transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Me va a reemplazar Eugenio Baena en la transmisión. El domingo no voy a estar en el carrusel porque pedí unos días de vacaciones. Creo que es merecido. Estoy cobrando todo lo que hice en diciembre, chicos. Nos encontramos el miércoles de ceniza a las 10 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol en Barranquilla. Ricardo, gracias por tanto. Nos encontramos en Habla Deportes Radio. Fuerte abrazo. Chau, chau.